Recibimos en el piso de Estilosas a Yanina Luján porque llegó el momento de meternos en el mágico mundo del bordado. Yanina, bienvenida. ¿Cómo te va? Bueno, bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá de nuevo. Por favor, es un placer. Arrancamos marzo y arranca todo esto, ¿no? Ya. Sí, bueno, ya estamos empezando full. Ya empieza el año. Ya todos nos empezamos a mover de otra manera. Ya pasó todo, así que... Ya está, termina el verano. Sí, vamos con toda la marcha. A trabajar, a estudiar. Totalmente. A aprender. Sí, a aprovechar el tiempo y a capacitarnos. Y a medida que nos capacitamos, ahí nomás, al mismo tiempo, casi simultáneamente, es que vamos a empezar a aplicar todo lo que vamos aprendiendo. Esa es la idea, que sea una cuestión práctica para que inmediatamente podamos aplicar. Como les dije, los cursos duran 5 meses, así que bueno, por mes hacemos 2 trabajos prácticos para que podamos aplicar todo lo que aprendimos en esa clase, lo podamos aplicar de una manera creativa, cosa que para que lo podamos, nuestra creatividad empiece a florecer y bueno, podamos plasmar en estos trabajos todo lo que tenemos dentro, empezar a descubrir todo lo que tenemos dentro, porque esa es la idea. Exacto, vamos a levantar porque yo quiero mostrar un poquito esto, que es lo que más me gusta, que es este degradé de piedras, de perlas. De perlas. Qué lindo, sí, cuánta prolijidad, ¿no? Sí. Parece que tiraste y que quedó, pero no, esto está diseñado y está pensado. Puntualmente el degradé de perlas a veces parece eso, ¿no? Que se pusieron, bueno, y más o menos así quedó. Lleva una técnica de 3 pasos, así que imagínense, es una cuestión técnica, es una cuestión de paso a paso. Cada uno de los pasos se van complementando y llega, bueno, lo que es la creación completa. Después... Bueno, estas que pueden ser cintos, pueden ser guardas. Claro, sí. Esos son diseños más lineales. Y quiero destacar, si se puede tomar, la prolijidad de la parte de atrás, porque esa es la idea de que con la técnica se pueda justamente lograr las prolijidades, no solamente del lado del frente, sino, obviamente, que es lo que más se ve, sino del lado de atrás para que no tire el tejido, para que no quede fruncido y distintas cosas que, bueno, que nos hace aplicar la técnica correctamente. Esto no se pone así nomás, se pone, tiramos paso a paso. Exactamente. Eso es técnica. Eso es una cuestión de aprender, como te dije recién, el paso a paso de cada uno de los trabajos. Bueno, esta es una de las técnicas de relieve que utilizamos justamente es para que el bordado quede como más levantado, no quede tan peinado, no quede tan chato sobre la tela, sino darle un efecto de relieve. En este caso, bueno, lo aplicamos en un árbol como para que tenga sus hojitas, bueno, sabemos menos dónde está. Y bueno, ahí justamente lo que vemos en este trabajo es la técnica de relieve de lo que es la copa del árbol con la técnica más plana que es el tronco del árbol. Entonces, bueno, ahí se hace contraste y ahí incluso vemos cómo van interactuando todas esos efectos que le queremos dar. Yanina, ¿cuánto trabajo y cuánta creatividad hay en estas muestras? ¿Qué es lo que las alumnas van aprendiendo? Y en corto tiempo, porque... Sí, el curso, bueno, tenemos 2 cursos. Este es el de pedrería. Para las personas que no saben nada, 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 que recién quieren empezar, está buenísimo porque empezamos desde enhebrar una aguja, bueno, y a empezar a crear. Este curso es una clase mensual y después hacemos todo un seguimiento, que es lo más importante, a distancia, a través de internet, bueno, a través de distintos medios, y después dura 5 meses. Así que, bueno, en 5 meses, acá traje algo, imagínate, son 2 por mes, así que son 10 trabajos y ya te queda tu carpeta de presentación de tu primer bordado. Exactamente. Y la verdad que está hermoso. Yanina, gracias por esta visita y por mostrarnos esto, ¿no? Bueno. Que es el arte del bordar. Yo, como digo, esto es mágico. Sí, es mágico. Uno se conecta con la creatividad y es mágico. Pasan cosas muy buenas. ¿Repetimos las redes? Bueno, me pueden encontrar por Facebook en la página que es Bordados en Pedrería Yanina Luján y por Instagram es @yanina_luján_. Y bueno, y ahí me pueden encontrar. También tengo la página de Instagram de la escuela, que bueno, ahí ya tienen todos los contactos para ingresar. Chicas, recuerden, esto es un pasatiempo, esto es arte, pero también puede ser una salida laboral. Gracias por la visita y bueno, nos vemos pronto. Sí, pronto. Seguimos en Estilosas. Hay más aún.